Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión que corresponde al curso de Matemáticas para Economía y Desarrollo Sostenible, que es una carrera que se imparte en la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre derivadas. Vamos a introducir algunos conceptos que podemos describir con derivadas. Entonces vamos a hablar sobre marginales o de marginalización de cantidades. En este caso, pues vamos a hacer unos pocos problemas sobre costos, ingresos y ganancias. Entonces, vámonos al pizarrón. Bueno, y para esto, pues vamos a usar algunas de las reglas de derivación que vimos en la clase pasada. En la sesión pasada, quizás valga la pena hacer unos ejercicios nada más de hacer calculillos, y luego ya nos seguimos de frente con lo que queremos hacer el día de hoy. Entonces empezamos con algunos ejercicios rápidos. Y luego ya nos seguimos. Vámonos al pizarrón. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios de calcular derivadas. Entonces vamos a empezar con unos más o menos sencillos. Que sean esencialmente funciones racionales. El primer ejemplo que sea 3 multiplicado por la raíz cuadrada de x a la cuarta menos 1.5 por x al cuadrado menos 3x. Esta es bastante sencilla, es una polinomial. Si no le ven cara de polinomial, simplemente pues sáquenle raíz cuadrada al x cuadrada, al x a la cuarta, y esto es x cuadrada menos 1.5 x cuadrada menos 3x. Bueno, formalmente es el valor absoluto de la x cuadrada, ¿no? Vamos a suponer que las x son reales positivos. Y entonces aquí sí podemos, no nos importa demasiado esta parte, y esto lo podemos escribir como 3 menos 1.5 que multiplica x cuadrada menos 3x, que son 1.5 por x cuadrada menos 3x, y a esto le sacamos derivada. Entonces ahora sí es una polinomial bastante sencilla. Esto es 2 por 1.5, que son 3x, menos 3, que es lo mismo que 3 por x menos 1. ¿Qué más? Podríamos ver qué pasa
Ah, bueno, no importa mucho, ¿no? ¿Por qué? A ver. La raíz cuadrada de x a la cuarta. Todos los números elevados a la cuarta son positivos. Entonces, realmente no importa, ¿no? Las x a la cuarta son todas mayores o iguales que 0. Y esto significa que esto, que es igual al valor absoluto de x cuadrada, es exactamente x cuadrada, porque además todas las x cuadradas son positivas o 0. Entonces, no importa mucho. Ya tenemos acá el resultado. Ok. A ver, la derivada de g de x igual a 3, perdón, g de u, 3u a la 2 tercios menos 5u a la 1 tercio. Entonces la g derivada respecto de u son 2 tercios que multiplican a 3 por u a la 2 tercios menos 1 menos 5 tercios u a la 1 tercio menos 1, que es 2 por u a la menos 1 tercio menos 5 tercios de u a la menos 2 tercios. Ya. Entonces, todas las polinomiales son muy parecidas. Realmente no tienen mucho chiste. Nada más es recordar cómo la escribimos como de veras una polinomial, ¿no? Ok. Si hacemos f de x igual a 2x menos 1 al cuadrado. Esta es una que podemos hacer de dos maneras, ¿no? Podemos ponerlas aquí juntas, ¿no? Por un lado, simplemente reescribimos f de x como 2x cuadrada menos 2x más 1 y derivamos el polinomio, que son 4x menos 2, ¿no? Y el 1 se va a ver al mago. O bien hacemos regla de la cadena y directamente hacemos f' de x es la función, que es sacar cuadrados, pues es 2 por 2x menos 1 a la 2 menos 1. Y esto multiplicado por la derivada de este, que es de este de adentro, que es exactamente 2. Y entonces tenemos acá me falló. Este es 4. Y acá debo tener un 8. Entonces aquí tengo 8x menos 4. Que aquí es 2 por 2x. Ahí está. Entonces, un camino análogo, ¿no? Si hacemos g de x igual a 3x cuadrada, no, 3x menos 4 sobre
x cuadrada. Entonces vamos a usar la regla de Leibniz para los cocientes, ¿no? Entonces hacemos g' de x va a ser la derivada del numerador, que es la función 3, ¿no? La constante 3, multiplicada por la función denominador, que son 12x cuadrada, menos la derivada del denominador, que son 24 por x multiplicado por la función numerador, que son 3x menos 4, todo sobre el cuadrado de esta de aquí. 12x cuadrado al cuadrado. ¿Esto cuánto es? Tenemos 36x cuadrada menos... 72x cuadrada más 96x, todo eso sobre este. ...144... x a la cuarta, ¿no? Esto es menos 36x cuadrada más 96x sobre 144x a la cuarta. Que podríamos factorizar una x y un 12, ¿no? Ya lo podríamos dejar así, de hecho, pero podemos siempre poner 12x por menos 3x cuadrada menos más, perdón, 8 sobre 12x por 12x cúbica, ¿no? Entonces estos dos se van a ir a ver al mago y nos quedamos con menos 3x cuadrada más 8 sobre 12x cúbica. Ahí está. Ok. Vamos a hacer unas con logaritmos, ¿les parece? Y luego ya pasamos a revisar los otros conceptos. Bueno, pasemos primero a los conceptos y luego hacemos una revisión de los logaritmos la próxima vez. Entonces vamos a hacer vamos a trabajar sobre marginales. Entonces, digamos, si C es la función de costo, el costo marginal ¿quién va a ser? Pues va a ser la derivada de C
respecto de una X, ¿no? Este es el costo por unidad de alguna mercancía. Lo mismo, ¿no? Si tenemos R van a ser los ingresos por unidad de mercancía. Entonces de R de X, C de X, la derivada de R respecto de X se va a llamar ingreso marginal. Luego, la ganancia la vamos a pensar en términos, los términos más sencillos posibles, como lo que te queda de los ingresos una vez que deduces los costos, ¿no? Entonces R menos C es P, es la ganancia. Entonces la ganancia marginal es la derivada del precio respecto de X, que no es otra cosa que la derivada de la R respecto de X menos la derivada de la C respecto de X, ¿no? Según las reglas que vimos, la derivación es lineal. Ok. ¿Qué es lo que están representando estas cantidades marginales o marginalizadas? Lo que están representando son velocidades de cambio, ¿no? Tasas de cambio, ¿no? Entonces vamos a ver un par de problemas que se resuelven utilizando estas cantidades marginalizadas. Vamos a suponer que una compañía o una empresa o lo que sea fabrica tanques de combustible. ¿No? Para algún tipo de transporte. El costo en la moneda que sea que estemos pensando de producir X cantidad de tanques a la semana es o está dada por la función C de X. Entonces tenemos un costo que es independiente de la cantidad de tanques que se hagan, ¿no? Que podríamos considerar que son costos de operación. Tenemos una cantidad que sí depende de la cantidad de mercancías fabricadas, que en este caso depende linealmente, pero tenemos esta cantidad negativa que depende de la cantidad de mercancía al cuadrado. Luego tendremos que regresar a qué es lo que significa más o menos esto, pero de momento lo que quiero hacer es calcular primero, el costo marginal. Que es bastante rápido. Simplemente sacamos la derivada de C respecto de X.
la constante se va a ir a ver al mago. Es, de esto solo nos quedan, o bueno, empezamos desde los más altos. Tenemos 2 por menos 0.05x más 90, ¿no? Y esto es igual a menos 0.1 por x más 90. Ahora, ¿cuál es el costo marginal de producir 500 tanques? Pues es la derivada de aplicada a 500, ¿no? Entonces menos 0.1 por 500 más 90, que son menos 50 más 90, que son 40. Entonces el costo marginal de producir 500 tanques es 40. ¿Qué es lo que significa eso? Y por ejemplo, ¿cuánto cuesta hacer 200, ¿no? Entonces tenemos menos 0.1 por 200 más 90. Y estos son menos 20 más 90, que son 70, ¿no? ¿Qué pasa en el 501, por ejemplo? ¿No? En el 501 tenemos 50.1 de este lado, y si eso se lo restamos a 90, pues estamos por ahí todavía, ¿no? Entonces, ¿cómo lo interpretamos? El costo marginal, es decir, la tasa de crecimiento del costo de hacer las mercancías, es más alta para valores más bajos de la X, ¿no? Y va disminuyendo conforme la X crece. Eso es resultado, matemáticamente eso es resultado, o está producido por este término cuadrático. La gráfica de una función cuadrática tiene dos cruces con el eje horizontal, sea donde sea, y va así. A veces va un poco más arriba, un poco más cerrada, pero en esencia todas se comportan de esta forma. Tienen dos cruces con el eje horizontal, que pueden estar corridos hacia la derecha o hacia la izquierda, y tienen un punto máximo después del cual su valor empieza a descender, ¿no? Entonces, lo que va a pasar con el costo es que el costo va a aumentar hasta llegar a cierto punto, a partir del cual empieza a ser menos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la función de costo? Ya no la marginal, sino el costo en 499 tanques. Lo que vamos a tener aquí es que son 10.000 más 90 veces 499 menos 0.05 por 499 al cuadrado, ¿no? Estos son aquí encima de esta parte
Entonces vamos a hacer el cálculo de esto. Son 90 por 4.99. Son 10.000 más 44.910 menos, vamos a hacer el cuadrado de 499 al cuadrado, y eso lo vamos a multiplicar por 0.05. Son 12.450 .05. Estos son 54.910 menos 12.450.05. Son 42.459.95. ¿Qué pasa en los 500? Vamos a tener 1000. Perdón, 10.000. Más 90 por 500. Menos 0.05 por 500 cuadrito, ¿no? Estos son 10.000 por 45, más 45.000 menos 0.05 por 250.000. Que son este 12.500, y de aquí tenemos 55.000 menos esos 12.500. Son 42.500. Entonces el costo aumenta, ¿no? Entre este y este. Pero ¿qué pasa en el si calculamos el costo para 501 tanques? ¿No? Ahí va aumentando el costo, y cuando calculamos los 501 tenemos 10.000 más 90 por 501 menos 0.05 por 501 cuadrito, y estos ya no vamos a hacer más cuentas, son 42.539.95. Pero el costo de construir 500 era 42.500, ¿no? Entonces, el costo de construir 501 menos construir los 500 anteriores es exactamente 39.95. Cuando alcanzamos más de 500. Pero cuando no, ¿qué pasa cuando estamos en los costos de 500 menos 499? Estos son 42.500 menos 42.459
con 95. Entonces eso es .95. Entonces, cuando estamos por debajo de 500, construir uno más es más caro que cuando rebasamos los 500. Eso es porque 500 es exactamente este punto donde el costo es máximo. El costo, este es el costo. El costo va a empezar a aumentar, 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 aumentar hasta llegar a los 500. Y a partir de 500 empieza a decrecer, ¿no? Entonces, ese es el punto de tener esa parte cuadrática, ¿no? Entonces, vamos a pararle aquí, pero la próxima sesión vamos a agarrarnos más problemas que tienen que ver con cantidades marginalizadas. Y vamos a aplicar igual derivadas al cálculo de estos, intereses, ¿no? De préstamos y esas cosas. Entonces, bueno, por hoy vamos a pararle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.